Conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actual situación epidemiológica en el país. Como ya es costumbre, el parte habitual nos llega a través del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del sector. En lo que todo se acondiciona desde el Centro de Prensa Internacional, siempre compartimos con usted algunos datos de la jornada de ayer. Cuba registró en el día de ayer 8 nuevos casos positivos a la COVID-19. Lamentablemente, en el día de ayer se reportó un fallecido. Por tanto, el acumulado total hasta este momento es de 84 fallecidos. Siguen siendo buenas las noticias en algunos indicadores. Por ejemplo, Cuba no reporta ningún paciente en estado crítico, sí un paciente en estado grave, lo que significa que el protocolo de atención a los pacientes con la COVID-19, también el impacto de la biotecnología cubana y el resultado del sacrificio y el talento del personal de la salud se refleja sin duda alguna en las cifras globales que puede mostrar nuestro país hasta este momento. En el día de ayer también fue noticia la conferencia de prensa, en este caso la mesa redonda que se efectuó con la presencia del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también con el primer ministro Manuel Marrero Cruz, sobre el tema de las medidas de recuperación post-COVID-19 en nuestro país. Sobre este tema trascendió que existe una estrategia nacional bien diseñada que será gradual y paulatina, asimétrica, también escalonada. No todas las provincias se recuperarán de igual forma ni en el mismo momento, puesto que no todas han mostrado los mismos indicadores ni las mismas incidencias en las estadísticas globales. En este sentido, la estrategia contempla dos etapas fundamentales. En primer lugar, la recuperación de todas las actividades productivas, económicas y sociales del país. Y en segundo lugar, el fortalecimiento de la economía una vez del impacto de esta pandemia, del impacto global de la pandemia en el mundo. Por tanto, también se prevé el fortalecimiento económico. Allí estuvo presidido también esta mesa redonda por el viceprimer ministro de Cuba, Alejandro Gil, también ministro de Economía. Me dicen que todo se encuentra listo desde esta sede habitual de espacios de conferencia de prensa, el Centro de Prensa Internacional. Hasta allá trasladamos nuestra señal. Recibe este contacto como cada mañana Héctor Ahmed Velázquez. Muy buenos días, colega, adelante. Buenos días, Gisela, y todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos una vez más a la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. De inmediato iniciamos la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente a la COVID-19. Nos acompaña, como ya es habitual, el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Doctor, buenos días. Buenos días a ustedes, a Gisela, que nos apoya y nos conduce, y a todas las personas que nos siguen en diferentes lugares. Bueno, comenzamos el día con agradable noticia, no tuvimos ningún fallecido en el día de ayer. No obstante, se mantienen ingresados en nuestros hospitales 558 pacientes, se vigilan 13, o en vigilancia 13, sospechosos 300 y confirmados 245. En la atención primaria de salud se mantienen en vigilancia 445 personas por determinado riesgo clínico epidemiológico. En el día de ayer se estudiaron 2.090 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, 1.097, en el del Hospital Hermanos Amejeira, 320, en el de los Centros Provinciales de Higiene y Epidemiología de Santiago de Cuba, 282, de Villa Clara, 203, de La Habana, 188, y como resultado de este análisis, resultaron positivas 14 muestras en el día de ayer. De esta forma, se acumulan 129.132 muestras analizadas, estudiadas en nuestro país, de las cuales 2.000, o sea, producto de lo cual 2.233 personas han resultado positivas a la COVID-19. Es el 1,7% de todas las muestras analizadas. Los 14 casos confirmados en el día de ayer, los 14 pacientes confirmados en el día de ayer, todos son cubanos. Eso es algo que nos viene ocurriendo desde hace aproximadamente 10 días.
el 92,9%, o sea, 13 de estos 14 casos son contactos de casos confirmados ya, fundamental grupo de riesgo que tenemos en nuestro país en estos momentos, y de esta forma ya el 87,7% de todos los casos confirmados en Cuba, estamos hablando de 1.959 personas, han tenido como fuente de infección el contacto con una persona que ya había sido diagnosticada. De los 14 pacientes del día de ayer, en uno no se precisa la fuente de infección, aunque se sigue profundizando, y ya de esta forma se acumulan 74 en los cuales no se ha precisado la fuente de infección, que es el 3,3% de los casos diagnosticados en nuestro país. Con fuente de infección en el extranjero, se mantienen las 159 personas que hemos ido informando todos los días. De los 14 casos diagnosticados en el día de ayer, 12 son del sexo masculino y ya se acumulan 1.128, o sea, el 50,51% de los casos diagnosticados en Cuba son del sexo masculino. 2 en el día de ayer y un acumulado de 1.105 del sexo femenino, que es el 49,98%. Importante información, el 100% de los casos, o sea, los 14 confirmados ayer, son totalmente asintomáticos. Eso es importante para no confiarnos, porque realmente no manifiesta, muchas veces, ya explicamos esto en una ocasión, la manifiestan posteriormente con algunos síntomas, pero en el momento del diagnóstico, cuando todavía están transmitiendo la enfermedad o cuando están transmitiendo la enfermedad, no tienen síntomas ninguno de la misma. Ya en el comportamiento de la pandemia en Cuba, 1.189 casos diagnosticados, el 53,2% han sido asintomáticos en el momento del diagnóstico. De los 14 casos diagnosticados ayer, 10 son del grupo de 20 a 39 años de edad, que es el 71,4%, 2 son de 40 a 59 y 2 son de 60 y más años de edad. En el día de ayer no se diagnostica ningún niño con la enfermedad, por lo tanto mantenemos un acumulado de 245 niños confirmados con la enfermedad en nuestro país, de los cuales ya 222, o sea, el 90,6%, han sido dados de alta, con lo cual se evidencia la evolución favorable que ha tenido la enfermedad en los niños en nuestro país, además de los tratamientos aplicados. El 100% de los casos pertenecen a la provincia de La Habana. La mayor parte pertenecen a una empresa constructora de La Lisa, la empresa constructora número 4, y de hecho está afectado dos municipios, Habana del Este con un caso y La Lisa con 13 casos en el día de ayer. En los últimos 15 días se mantiene La Habana con la mayor tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes, estamos hablando de 9,84, como es natural, con los 14 confirmados ayer se incrementa esta cifra. Matanzas en segundo lugar, con una tasa de 1,25, disminuye con respecto al día anterior, al igual que Artemisa, con una tasa de 0,78, que también disminuye con respecto al día anterior. Las restantes 12 provincias y el municipio especial de la Juventud, Isla de la Juventud, no confirman casos de COVID-19 desde hace más de 15 días. Me estoy refiriendo a Ciego de Ávila, a Granma, a Pinar del Río, a Mayabeque, a Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu, Camagüey, Las Tunas, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo y el municipio especial
Isla de la Juventud. La tasa de incidencia en nuestro país es de 1,99 por 100.000 habitantes. De los 2.233 casos que se han diagnosticado en Cuba con la enfermedad, se mantienen ingresados 245, de ellos 241, indicador favorable, el 98,3%, presentan una evolución clínica estable. Se acumulan, y siempre lo lamentamos, 84 fallecidos, con el que tuvimos en el día de ayer. Esto da una letalidad de un 3,76%, y con esta letalidad, pues Cuba se sitúa en el lugar número 18, o sea, se mantiene en el lugar 18 en la región de las Américas. Mencionamos siempre los dos pacientes que se evacuaron. En el día de ayer se produjeron 9 altas, menos altas que el caso confirmado, y de esta forma ya 1.902 pacientes con el diagnóstico de COVID-19 en nuestro país, el 85,2%, pues ya se encuentran recuperados, ya se encuentran en o vigilancia en su domicilio o incorporado a su actividad normal. Se mantienen, se informan hoy 4 casos graves de La Habana. Se mantiene el que teníamos ayer en el Hospital Salvador Allende, y ya de esta forma, con 2 más que se incorporan hoy, pues son 3 pacientes en el Hospital Salvador Allende reportados de grave, y un paciente en el Hospital Militar Doctor Luis Díaz Soto, que está reportado de grave. Como yo dije anteriormente, Cuba en el lugar 18 en cuanto a la letalidad, que en la región de las Américas es de 5,41%, y en los 2 primeros lugares está Estados Unidos de Norteamérica con 2.464.000 personas diagnosticadas con la enfermedad, ya alcanzó la cifra de 2 millones, y lo que es más alarmante, 112.924 fallecidos. En segundo lugar, Brasil, con 772.416 casos confirmados y 39.680 fallecidos en este país. De los 35 países de la región de las Américas, 10 tienen la tasa de letalidad por encima de 5,41, que es la de esta región. Así, hasta la noche de ayer, las 12 de la noche de ayer, se reportan los mismos 185 países que han diagnosticado la COVID-19. La cifra de confirmados asciende a 7.343.562 casos. Solo en el día de ayer se confirmaron 133.100 casos, cifra bastante elevada a pesar de la evolución de la enfermedad, y lo que todavía es más importante, 5.235 personas fallecieron en el mundo en el día de ayer como consecuencia de esta enfermedad. Eso da para el mundo, eso hace que se acumulen 416.430 fallecidos hasta el día de ayer en el mundo, para una letalidad de un 5,67%. O sea, de prácticamente 100 personas que enferman, fallecen alrededor de 6 personas en el mundo. En la región de las Américas, que ya aporta el 48,54% del total de casos confirmados en el mundo, pues diagnosticó ayer 76.277 casos y alcanza la cifra de 3.564.507 casos confirmados. Lo que es más importante, pues fallecieron 3.583 personas,
se acumulan 192.833 y, como ya yo había dicho anteriormente, eso da una letalidad del 5,41%. Bueno, hasta aquí nuestra información. Creo que la mesa redonda que presidió ayer nuestro presidente, nuestro primer ministro y el ministro de Economía, el viceprimer ministro, Alejandro, bueno, pues esclareció muchas de las preguntas que se han estado haciendo a nuestro país en relación con la sucesiva fase, cómo se irá incorporando el país a la normalidad y que se irá informando, que es lo más importante, en cada momento qué medidas se van a ir adoptando, en qué, como también se explicó, va a ser de forma escalonada y no al unísono en todos los territorios de nuestro país. Pero indiscutiblemente se irán poniendo en práctica algunas de las medidas para lo que se llamaría la etapa post-COVID, cuando se cumplan un grupo de indicadores en Cuba y en todas las provincias. Héctor, escuchamos las preguntas que puedan existir. Comenzamos entonces, doctor, la ronda de preguntas. Un ciudadano al correo COVID-19 pregunta lo siguiente: ¿qué efecto, positivo o negativo, puede tener el clima lluvioso en la propagación de la COVID-19? Bueno, eso también nos referimos en una oportunidad. Siempre recordamos que los virus respiratorios, sobre todo el virus de influenza, que es una enfermedad que afecta a la humanidad desde hace siglos, pues realmente tiene un comportamiento de incremento en las etapas frías y más bien secas. Esta enfermedad, que es una enfermedad que tiene un comportamiento endémico, me estoy refiriendo a las influencias, pues tiene un comportamiento que le llaman estacional, en el cual en estos periodos de menor temperatura y clima seco, pues se incrementa. Después en el verano baja. Estuvimos revisando varios artículos más actualizados y todavía en la COVID, también es una enfermedad, como siempre digo, con 6 meses de evolución, todavía no se ha podido demostrar que tenga un efecto las temperaturas elevadas y el clima más bien seco. Eso hay que esperar, que el comportamiento, si fuera así para Cuba, sería favorable con el clima que tenemos y con las temperaturas y la humedad relativa que tenemos, pero hay que dar un poco más de tiempo y algunas observaciones. Y siempre se plantea que, al menos en la COVID, influye más la temperatura, la humedad relativa que la temperatura. Eso, reitero, son aspectos que se están estudiando y que todavía no están totalmente concluidos. O sea, mientras más húmedo es el clima, pues tiende a que disminuya la enfermedad o la circulación del virus en ese sentido. Es lo que hemos podido realizar. Fundamentalmente no es precisamente la temperatura, sino la humedad. Y en un entorno seco la gripe se afianza en el aparato respiratorio del infectado y permanece más tiempo en el ambiente. Eso es lo que se plantea en los estudios que se han hecho. Si es así, reitero, también tenemos una posición favorable porque el clima de Cuba es más bien húmedo y no seco. Bueno, esto es lo que podemos precisar con eso. Hay otro elemento que tiene que ver con el clima y que se ha estado manejando, y es en relación con las lluvias, que las lluvias favorecen porque arrastran los virus. Eso también, hay incluso un artículo que dice, y leo textualmente, ¿no? Con respecto a eliminar el virus de la superficie con agua, lluvia,
los únicos métodos conocidos efectivos para desinfectar y limpiar la superficie, según lo recomendado por los organismos internacionales, son el alcohol al 70%, las soluciones diluidas de cloro y desinfectantes domésticos. O sea, no podemos confiarnos en que llueve, y como por ejemplo en Cuba está lloviendo en estos momentos, y bueno, eso arrastra el virus. No, tenemos que seguir utilizando las soluciones desinfectantes y las medidas que están establecidas para evitar que el virus permanezca en la superficie. Es lo que podemos decir en relación con el clima. Reitero, noticia no acabada, y que estaremos al tanto de lo que en el mundo se investigue en relación con esta situación. Siguiente pregunta, doctor. Un usuario de redes sociales dice lo siguiente. El 9 de junio, en el NTV Misión Estelar, el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, dijo, y cita a este usuario, ya se está evaluando que los sospechosos ingresando al hospital, inmediatamente se le haga la prueba de PCR. Si es positivo, pasa confirmado, y si no es positivo, entonces regresa a su hogar, y asimismo se arrastra a los contactos de esos casos sospechosos que no pueden permanecer en los centros de aislamiento más de 72 horas. Fin de la cita. La pregunta concreta de este usuario, doctor, sería, ¿esto también se aplica a los viajeros que lleguen del exterior? Bueno, con respecto a los casos sospechosos, que es lo que se refiere en la pregunta en cuanto a un pronunciamiento que se tuvo. ¿Es así? ¿No es esta la pregunta, Héctor? Sí, doctor. Es el pronunciamiento en cuanto al aislamiento de los casos sospechosos. Correcto. Sí. Si me ayudan en la pantalla con un gráfico que le habíamos pedido. Miren, se demostró, o por lo menos es lo que se ha planteado internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y demás, que a diferencia, no se asusten, no es un gráfico para enredar, a diferencia de lo que se pensaba, que el diagnóstico en el caso sospechoso, acuérdense que el caso sospechoso es un caso que tiene un elemento epidemiológico de haber adquirido la enfermedad y tiene síntomas de la enfermedad. Ese no es el caso del contacto asintomático. Entonces, que había que esperar entre 3 y 4 días, para poder realizar la prueba, el PCR en este caso, que permita el diagnóstico de la misma. Ahí se demostró, o por lo menos es lo que se planteó, fíjense nada más que en la curva roja. La curva roja es el título de anticuerpos en la muestra de la persona o en la persona. Y fíjense cómo la curva roja comienza a elevarse desde antes de aparecer los primeros síntomas. Incluso pudiéramos decir que el pico más alto es en el momento que aparecen los primeros síntomas. Ya después comienza a declinar esta curva. ¿Qué quiero decir con esto para que se pueda entender? Una vez que esto se planteó por los organismos internacionales y previo acuerdo por el grupo técnico nacional, bueno, pues se decidió que en el momento que se ingresa un caso sospechoso, pues inmediatamente se le hace el PCR, se toma la muestra del PCR para poder diagnosticar la enfermedad. Por eso, el concepto que se tenía de que yo ingreso el sospechoso y hasta dentro de 3 o 4 días no te tomo la muestra, cambió. Y por lo tanto, toda persona sospechosa, y creo que ya expliqué lo que es un sospechoso, pues inmediatamente que se ingresa, que como es natural ya tiene síntomas, se toma la muestra. Si esta muestra viene positiva, bueno, pues se ingresa como caso confirmado y se profundiza todavía más, porque ya desde el momento que es sospechoso se identifican los contactos de esa persona. Si esa muestra es negativa, quiere decir que esa persona que se la tomamos en el momento
que debe tener el título más alto de anticuerpos en la muestra, pues realmente no hay por qué tenerlo ingresado porque se descarta la enfermedad y por lo tanto a esa persona se le da el alta y a los contactos de esa persona que ya es negativa, pues también no hay razón para mantenerlos ingresados. Por eso reitero, se acorta el tiempo de estadía en el hospital y se acorta el del paciente sospechoso y el de los contactos de ese paciente. Creo que la pregunta concluye con que si ese es el mismo tratamiento para los viajeros que llegan del que van a tener los viajeros que vengan a nuestro país. Bueno, parecido, lo que pasa es que el viajero se chequea en el momento del arribo, se chequea desde el punto de vista clínico, algún síntoma, algún elemento sintomático. Si tiene síntomas, pues ya tiene los dos componentes del sospechoso. El componente epidemiológico, viene de países con transmisión, y el tener síntomas. Como sospechoso, se ingresa como sospechoso. Y como sospechoso, pues se sigue la misma conducta que un caso que cualquier persona que viva en nuestro país. Claro, en el viajero, acuérdense que el mayor porciento viene, por no decir que prácticamente, asintomático, y por lo tanto, si viene asintomático, sí, de toda forma. Me estoy refiriendo sobre todo a los cubanos que estamos regresando, o que están regresando. Si viene asintomático, sí, se mantiene una cuarentena durante 14 días, y en ese periodo de tiempo se hace un test rápido al inicio y un PCR al final. Pero sí se mantiene la vigilancia. Y creo que lo que ha estado sucediendo en estos últimos días demuestra la importancia de este protocolo, puesto que ya en cuestión de una semana aproximadamente se han diagnosticado 5 personas con la COVID-19 de personas o de viajeros que han llegado al exterior, han estado en cuarentena y se ha hecho el diagnóstico en los primeros días de haber arribado a nuestro país. Eso es lo que yo puedo decir en relación con esta información. Última pregunta, doctor. ¿La trombopatía constituye un riesgo para contraer el coronavirus? Pregunta un usuario en redes sociales. Mira, trombopatía es un trastorno de la función plaquetaria que generalmente tiene un componente hereditario en muchos de los casos. Es una enfermedad, es un síndrome, produce diferentes manifestaciones y, que reitero, puede ser hereditario o adquirida, aunque muchas veces lo que se demuestra es un factor hereditario, aunque puede ser adquirido también. Y yo revisé en relación con esto y, sin embargo, las publicaciones que se han hecho, los artículos científicos, lo que plantean es que no se ha encontrado una mayor susceptibilidad a la infección en pacientes inmunocompetentes con trastornos de la coagulación, o sea, que tengan una trombopatía. De todas formas, sí, se hace un grupo de recomendaciones, sobre todo cuando esta trombopatía pues se presenta en personas de una edad determinada con otras enfermedades asociadas. Ya en una ocasión nos referimos a que, porque decían, no, los medicamentos que se utilizan para la hipertensión arterial pues pueden hacer que el coronavirus, que la COVID evolucione peor. Y lo que se plantea, y aquí mismo se plantea, es que en ningún momento se suspendan los tratamientos que tiene que tener normalmente un paciente con una hipertensión o con una trombopatía, porque eso indiscutiblemente le permite una estabilidad inmunológica para defenderse. Reitero, es algo que también se sigue estudiando, que nuestros especialistas médicos, clínicos, intensivistas lo siguen muy de cerca, porque también se ha visto que en la COVID se presentan trastornos de la coagulación, no necesariamente en una persona con trombopatía, en cualquier persona
y por lo tanto es algo que hay que seguirlo muy estrechamente. Y de hecho así se sigue. ¿Terminamos la ronda de preguntas, doctor? Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todas las personas que nos siguen. Y seguimos en combate. Realmente el hecho de que aparezca un número de casos, eso no va a estar ocurriendo. Pero vamos a trabajar y todos trabajamos. Creo que para lograr el control de la... Creo no. Se ha demostrado que el control de la enfermedad se puede lograr, lo hemos venido logrando, y en la medida que en todos los lugares se cumplan con todas las regulaciones sanitarias, con las medidas de protección, el distanciamiento, el lavado de las manos, el nasobuco, que ayer también se explicó parte de esto en la mesa redonda, pues indiscutiblemente pues lograremos que se controle todavía de una forma más rápida la enfermedad en nuestro país. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todas las personas que nos siguen, muchas gracias a Gisela que nos acompaña y nos vemos mañana. El agradecimiento para usted, doctor, y por supuesto para todos los que nos siguen. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Las gracias a ti, Héctor, también al doctor Francisco Durán por esta actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Cuba confirmó en el día de ayer 14 nuevos casos positivos a la COVID-19, todos de La Habana, para un acumulado total de 2.233 pacientes diagnosticados con la enfermedad hasta este momento. Usted tiene ahí el apoyo gráfico, las muestras estudiadas.